El cambio no puede venir de quienes han abusado del poder para su propio beneficio. Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 3 de junio. Tenemos que lograr el cambio verdadero para acabar con esta pesadilla que ha sido el gobierno actual, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que merecen un mejor futuro, aseguró el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. En la plaza pública del fraccionamiento Policía y Tránsito de Villa Parrilla, perteneciente al municipio de Centro, el candidato de la izquierda tabasqueña recibió una nueva adhesión. El delegado de esta localidad, Luis Cabrera Vidal, dijo adiós al PRI, partido en el que militó durante muchos años para sumarse a la campaña de Arturo Núñez. Ante una concurrida plaza, Cabrera Vidal dijo que decidió sumarse a este movimiento porque ya no quiere que Tabasco sea gobernado por otro personaje con las características del actual mandatario, por lo que trabajará para que Arturo Núñez sea el próximo titular del Ejecutivo. El candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano afirmó que el pueblo ya se hartó de 83 años de gobiernos del PRI, sobre todos los últimos que han llevado a Tabasco a una situación de más delincuencia, desempleo, pobreza, marginación, baja calidad educativa, quiebra de las finanzas públicas, abandono del campo y corrupción. En presencia de los candidatos al Senado de la República, Adán Augusto López Hernández y Fernando Mayans Canaval, así como de los abanderados a la Diputación Federal y Local, Antonio Sansores Sastre, Nelly Vargas Pérez y Ana Karen Mollinedo, afirmó que el cambio no puede venir del PRI porque ellos representan a los intereses creados que son los que tienen a Tabasco sumido en el atraso. Durante el mitin, la diputada federal, María Estela de la Fuente Dagdú, quien recientemente renunció al PRI para sumarse a la campaña de Arturo Núñez, dijo que desde que tomó esa decisión en su ahora ex partido de traidora no la bajan, pero que ese instituto político ya no sirve a los ciudadanos. Desde aquí les digo, los traidores son ellos, que han sometido al pueblo y lo han tenido en la marginación. Son ellos los que quieren seguir comprando la conciencia de la gente, son los traidores que han abusado del poder en contra del pueblo, los que no han trabajado para dar a la gente lo que realmente requiere,